noches a todos los televidentes de Telemedellín. Estamos en el programa del alcalde Federico Gutiérrez. Federico, cuenta con vos. Alcalde, muy buenas noches. Bueno, buenas noches, Vane. Un abrazo pues para vos. Muy bueno estar acá otra vez. Pues mira dónde estamos. En la Plazuela San Ignacio, en el centro de la ciudad. Y hoy vamos a tener pues un programa además muy especial, ¿cierto? Para que nos contes un poquito qué es lo que vamos a hacer. Bueno, les contamos a todos los televidentes que este programa es especial porque vamos a hablar de todo lo que pasó en el 2016, del trabajo que se hace desde la Alcaldía de Medellín con todo el gabinete, por eso también los tenemos hoy invitados en el programa. Recuerden que cuando hicimos el programa de los primeros 100 días, alcalde, los tuvimos aquí también presentes, hablando de lo que se ve, las proyecciones para Medellín en el 2016, pues hoy vamos a hablar de esos resultados en este año, pero también de las proyecciones de lo que se espera para el 2017, así que hoy va a ser un programa más larguito, pero también más nutrido. Sí, sobre todo, Vane, que a mí me va gustando mucho ya, porque entonces vamos cerrando un año, sí. Un año muy emocionante, la verdad, un 2016, que yo he dicho, eso es como una montaña rusa donde han pasado muchas cosas en la ciudad, pero Medellín es una ciudad espectacular. Tenemos un gran equipo, yo le quiero agradecer a todo este equipo que nos ha acompañado este año, a los secretarios, a las secretarias de despacho, gerentes, de entes descentralizados, pero sobre todo agradecerle a la gente de la ciudad, por ese acompañamiento, por entender que hay que hacer cambios importantes y sobre todo por ese apoyo que nos dan. Realmente lo que prometimos siempre, Vane, fue tener un gobierno muy cercano a la gente y eso sí lo hemos cumplido al pie de la letra, seguir en la calle con la gente, estar no solo en las buenas y no en las malas, cuando hay cosas que hay que salir a apoyar a las comunidades. Y bueno, aquí vamos a seguir, o sea que hoy seguro vamos a arrancar el programa contando un poco lo de cada semana y es que ha pasado en la semana, ¿cierto? Sí, señor. Y ahí vamos a contar un poquito. Y después nos vamos a ir ya con todo el equipo acá a hacer un balance de 2016, de lo que pasó en el año. 2017. Y yo te propongo que hagamos mitad de programa es qué pasó este año. Y en la otra mitad del programa es qué va a pasar el año entrante, como para que todos sepamos para dónde vamos, que va a ser un año muy emocionante. Así es, alcalde. Pues justamente esta semana, como siempre, bastante nutrida, una agenda bastante apretada, pero con mucho trabajo. El sábado se inició esta semana, podríamos decirlo, después de que estuvimos en el Parque Norte. Estuvo en Brasil un viaje express, pero además llegó justamente para entregarle a la comunidad el Metrocable de la Sierra, que ya es una realidad. Claro, acuérdate que hicimos pues el programa hace 8 días allá en el Parque Norte. Sí. Espectacular el tema de los alumbrados allá. Inclusive por acá está también Jorge Londoño, gerente de PM. PM una vez más se faja, sí, con esto. Tuvieron muchos secretarios que ver con ese proceso. Santiago Gómez, secretario de Gobierno, Amalia Londoño, secretaria de Cultura, porque lo que la gente vio es que no es solo los alumbrados y ya. Hay unas actividades artísticas y culturales, o sea, se respira cultura y arte en todo el recorrido. Y ese día, apenas terminamos, sí, pude yo grabar, de hacer el programa en directo, salí volado para el aeropuerto. Ese día en la noche salimos para Brasil, llegamos allá, de una nos llevaron a un hotel una hora para cambiarnos, íbamos con Johan también, y ahí mismo al homenaje con el presidente Michel Temer de Brasil, con todo su equipo, la gente. Y ahí mismo otra vez para el avión y nos devolvimos. Ya el viernes por la noche estábamos acá. Y el sábado fue algo pues muy, muy, muy bonito porque estuvimos en la sierra. La sierra es una zona de la ciudad espectacular. No vive sino gente buena. Y hace unos años, por los fenómenos de violencia, todo eso, estigmatizada, porque había un documental que se titulaba con el mismo nombre del barrio. Pero a ese documental se le olvidó entonces contar la otra historia, porque solo contó la historia negativa, pero se le olvidó contar la gente cómo ha transformado el barrio, la gente buena que vive allá. O sea que es muy importante. Allá llegamos con el Metrocable, ahí está la gente viendo pues el tranvía de Ayacucho. El Metrocable de la línea H de la Sierra va desde la última estación, que es de acá para arriba en Ayacucho, que es la estación Alejandro Echavarría, y ahí mismo hay un cable que se tira hasta arriba, hasta la sierra. Espectacular. Estuvimos allá, estuvimos con el canciller francés, estuvimos con el embajador de Francia, estuvimos también con el director de la AFD, que es la Agencia Francesa de Desarrollo, que fueron quienes le prestaron a Medellín, a la ciudad, la plata para hacer este sistema. 250 millones de dólares, Vane. Y lo empezamos a pagar este año. Mire, el tranvía está construido, pero lo empezamos a pagar ya en nuestra administración y con la plata pública. Y viene el año entrante
en junio, julio más o menos, la inauguración de la línea del 13 de noviembre. O sea que ahí vamos para adelante. Pero ahorita vamos a hablar de lo que viene el año entrante. Vamos a contar eso. Inauguramos el Metrocable, beneficia más o menos 130 mil personas. Y el impacto es tremendo. Imagínate una persona que vive en la parte alta, en la sierra. Y para ir a un sitio de la ciudad necesitaba muchas veces dos tiquetes. Y se gastaba 1 hora 20 más o menos de tiempo. Hoy con ese sistema, con integración física y tarifaria, la gente va a pagar un solo tiquete. Lo paga arriba en la estación. Y se baja hasta el tranvía y no tiene que pagar y se monta ahí. Y después el tranvía llega a la estación del intercambiador, llega a San Antonio. Sí. Y ahí coge el metro, pues no tiene que pagar. Integrado totalmente. O sea, la gente se ahorra la mitad de la plata. Imagínate lo que significa esto para una familia que gane un salario mínimo. Ajá. Pues, madre, esto es una cosa que genera calidad de vida. O sea que, para adelante. Yo quiero reconocer también y agradecer al exalcalde Alonso Salazar, al exalcalde Aníbal Gaviria, porque ellos tuvieron mucho que ver también con este proceso. Y por supuesto ya casi que 3 administraciones para dar por culminado un proyecto como este. Y lo mismo es lo que va a pasar con el Metrocable del 13 de noviembre, que lo entregamos el año entrante. Qué bueno, alcalde. Pero en esta semana también lo vimos que estuvo acompañando no solamente a la policía, también al ejército en todos los operativos que se hacen. Patrullando. Patrullando, lo vimos acompañando además, pues que también en temas de seguridad se han hecho avances y sobre todo de capturas. Sí, patrullando, Vane, porque es que la gente, por supuesto, hay una queja en unos sectores donde estas estructuras criminales se van para la calle a hacer tanto daño, a hurtar y, pues mejor dicho, yo entiendo el reclamo de la ciudadanía. Hicimos unos operativos especiales que se mantienen, donde con el ejército estamos trabajando, con la policía, y por supuesto que eso ha venido generando también unos hechos muy positivos en diferentes zonas de la ciudad. En seguridad hay que seguir haciendo esfuerzos. Si el ciudadano critica en algo o hace el llamado a atención, es porque nosotros tenemos que triplicar los esfuerzos. Allá estuvimos y también estuve un recorrido en la noche del lunes y martes, y estuvimos recorriendo todo el sector de San Juan, de la 80, la 33, la 30, el Poblado, estas zonas vulnerables. Y también estuve el martes en el sector de Alfonso López, en Castilla, que no vino gente buena, pero hay unos muy poquitos que siguen haciendo daño, y allá les llegamos y también les damos duro. Capturas importantes. La banda, los mal llamados Convivir, del centro, la Terraza, ligadas a una estructura criminal muy histórica en la ciudad de Medellín y que ha hecho mucho daño. Capturamos 18 integrantes, los cabecillas, los dedicados a la extorsión al comercio, a temas de estupefacientes, oficinas de cobro. Golpe duro para ellos. Lo de Altavista fue un golpe duro también. Sí. Recuerden que habíamos prometido que íbamos a dar esos golpes, se dieron. Y algo importante, recuerden un caso triste y doloroso. El comerciante de Boston que fue asesinado porque le iban a hurtar. Y estos tipos pues son unos desgraciados, y lo que hicimos fue mostrarlos gracias a la tecnología, y ya capturamos al que disparó, al que asesinó a Andrés Felipe. Es algo lamentable, triste, y ya detrás de los otros dos estamos detrás y ya también los vamos a agarrar. Esos casos nosotros no los olvidamos. Aquí nosotros, una persona que haga una cosa de esta le tiene que ir muy mal, y nosotros vamos a perseguirlo, o sea, no dejarlos tranquilos. Eso es lo que tiene que tener clara la delincuencia. Y el mensaje a la criminalidad es muy claro. Van cayendo uno a uno van cayendo, pero ahí estamos dando duro. Con Gustavo Villegas como secretario de seguridad hemos dado golpes importantes, con el general Acevedo. Y yo aprovecho para contarles que justamente se hizo ya la transmisión de mando. Eso quiere decir que hay cambio de comandante de policía metropolitana. Asume el general Gómez. Bienvenido, general Gómez. Bienvenido el general Rodríguez, que llega a la región 6 de policía. Y un abrazo muy grande y un agradecimiento en nombre de todo este equipo, en nombre de toda la ciudad, al general José Gerardo Acevedo. Una persona comprometida con esta ciudad. Ayudó mucho. Y yo estoy seguro que ojalá le siga prestando un buen servicio al país desde a donde lo ponga ya la Policía Nacional, que es un muy buen oficial. O sea que gracias al general, y una persona buena, honesta y comprometida. Así es, alcalde. Hablemos de cosas positivas también, porque en esta época de diciembre, en esta época de Navidad, es importante compartir, es importante pues llegar a poblaciones vulnerables. Y también lo vimos que estuvo con los niños en Picacho, disfrutando de su compañía, pero también haciendo una intervención bonita.
Sí, allá estuvimos en Picacho, una comunidad espectacular, muchos niños celebrando la Navidad con ellos, acompañando unas fundaciones que hacen un trabajo muy bonito y unas monjitas y todo lo que nosotros podamos ayudar para que la gente viva mejor, Vane, para que estos niños tengan una Navidad mucho más feliz y un año nuevo, todo lo vamos a hacer. El equipo entero del gabinete se vinculó en este proceso y por supuesto que recibimos también muchas donaciones de mucha gente. Allá se entregaron los regalitos, se rezó la novena, todo. Un evento muy bonito. Eso siempre como que llena el alma. Así es, compartir alcalde. con otros. Y cuando hablamos de calidad de vida, hablamos también de vivienda digna, Ah, bueno, además. Y el ahí tema de las tuvimos. legalizaciones fue muy especial durante Sí, esta ahí se ha semana. hecho un trabajo tremendo. Acá está Humberto, director de Isbimed, y lo quiero felicitar a él y a su equipo también. Planeación también, el apoyo, Hacienda. Y mira el tema tan importante. Este año teníamos una meta de legalizar 750 viviendas, Y se o sea, superó. hogares, y ya vamos en más de 1.000. Y la meta a los 4 años, o sea, terminando el 31 de diciembre del 2019, estamos hablando que serán 12.000 legalizaciones de vivienda. Pero hay una cosa clara, Vane, ahí la gente está viendo al doctor Humberto, que ahí se está riendo Humberto. Humberto siempre ríe, él siempre es así. Pero hizo un muy buen trabajo. Y hay un tema muy importante y es, mira, lo hemos dicho, antes de soñar, la gente necesita un techo donde dormir. Y es algo también que yo siempre repito mucho y es algo que mi mamá siempre me dijo mucho. Me dice, mira, Federico, tener vivienda no es riqueza, no tenerla sí es mucha pobreza. Y esos temas son muy importantes. Y la felicidad de estas familias, estamos hablando de 565 familias que les entregamos el título de su vivienda, o sea, la legalización de su vivienda, perdón, la legalización de su vivienda. Esas 565 familias van a tener una Navidad muy feliz, porque ya no solo hablan en términos generales de tener una casa, un techo donde dormir, sino que es tener algo propio de ellos y legal, legal. O sea que definitivamente felicitaciones a estas familias, algo muy emocionante. Lo que significa esto para los padres, para los abuelos, para los hijos, todo el entorno familiar, ¿no? Son de las cosas bonitas, son de los bálsamos que también hay dentro de la administración municipal, de tantas cosas bonitas que pueden hacer y después de salirle a tanto chicharrón y tantos temas que tiene una ciudad como esta, pero para eso estamos, yo lo dije, yo lo prometí, yo no voy a estar solo en inauguraciones o cortando cintas, eso es lo de menos, las obras se hacen y vamos a acompañar a las comunidades. Nosotros aquí le estamos poniendo el pecho a los temas duros de ciudad. Y si no, ¿para qué vale la pena ser alcalde si no es para enfrentar los grandes temas de ciudad, ¿cierto? O sea que ahí vamos para adelante. Alcalde, el 2016 sabemos que fue un año agotador, agotador en lo personal, también para todo el gabinete, también felicitando todo el trabajo que han hecho, porque uno es consciente también y es algo que es evidente, porque realmente el compromiso está por la ciudad de Medellín. Pero ¿qué le deja a usted este 2016? Como alcalde, ¿qué siente que quedó faltando? ¿Qué lo deja orgulloso? Muchas satisfacciones y también muchos retos. Me deja muchas enseñanzas y es seguir valorando esta ciudad. Esta ciudad es una maravilla, Vane. La gente de Medellín, la verdad, es algo excepcional. La gente colabora, la gente tiene un sentido de pertenencia inmenso. Sabemos que hemos avanzado mucho y que faltan muchas cosas para que la ciudad siga avanzando. Tenemos muchos sueños y muchos retos para el 2017, ahorita vamos a hablar mucho de eso. Retos fuertes, el tema de la seguridad. Y como nosotros acudimos a ese palo, ese monstruo de la Sobre todo el inseguridad, tema de yo la te voy a base de decir, la Vane, la verdad, confianza. nosotros encontramos muchas zonas de la ciudad. Recibimos una ciudad controlada por la criminalidad. Controlada por la criminalidad. Y eso es un tema que es muy grave. Y aquí hay que meterle la mano a eso. Es que la gente tiene el derecho a vivir tranquila. Y muchas de estas estructuras se fueron afianzando a lo largo de los años. Y entonces, de pronto, lo más fácil muchas veces es no hacer nada o pasar de agache. Pero eso para nosotros no es una opción. Yo no voy a pasar de agache en el tema de la seguridad. Yo lo prometí y estoy trabajando duro. Y sacudir ese palo, claro, estos tipos viven bravos, viven furiosos. Entonces, tiran a la calle a todos estos tipos a que hagan daño y a robar, a generar más desestabilidad. Pero eso es producto también del desespero, de lo duro que le estamos dando a las estructuras criminales. Y yo le pido a la ciudadanía, no que deje reclamar, síganos reclamando y reclámenme duro, pero entiendan que es mejor ese sacudón
y es mejor ir aguantando ese chaparrón que vivir toda la vida bajo el yugo de la criminalidad. Eso no lo vamos a aceptar, el tema de la legalidad tiene que imperar y por supuesto esto también es con oportunidades, con proyectos sociales, pero el trabajo de la fuerza pública cada vez tiene que ser mayor, mayor operatividad, y ahí estamos. Gustavo también le mete el pecho a todo esto duro, todo este equipo, con Santiago, el mismo Manuel que nos acompaña tanto en esto, y ahí vamos metiéndole a esto, los resultados se van a ir viendo. Miren la reacción que hemos tenido estos últimos días también, venimos mejorando, pero bueno, tenemos que estar mucho más enfocados en que los resultados se vean. El ciudadano tiene todo el derecho a vivir tranquilo. Alcalde, y esa ciudad que usted recibió, esa ciudad que usted encontró, y cómo se la sueña, ¿todavía se la sueña igual o más? No, claro, más. Porque es que además uno que reafirma cuando visita los territorios vanes, que esto está lleno de gente buena, que hay que ir sacando esa ilegalidad, que tanto daño hace que son poquitos. Y además, yo he reafirmado que nadie conoce mejor su territorio que quien lo habita. ¿Quién conoce mejor el barrio que quien ha vivido ahí toda la vida? Entonces, el ciudadano muchas veces lo que nosotros hacemos es ir a escucharlo, a que nos diga qué hay que hacer. El que vive ahí toda la vida, el que dice, mire, esto no funciona, lleva toda la vida así, yo haría tal cosa. Y nosotros vamos y hablamos con la gente. Me sueño muchas cosas. En el tema social venimos avanzando, en temas de educación, ahorita que vamos a hablar del balance, avances importantes. Me sueño este centro renovado. Ahorita lo vamos a hablar a lo último y es, venimos con una inversión fuerte para el centro, 160 mil millones de pesos inicialmente. Vamos a ver una renovación del centro, no solo en términos físicos, sino también sociales, culturales, la recuperación de las plazas, de los espacios, las zonas peatonales, la reestructuración del sistema de transporte público colectivo, muchas cosas. Entonces yo me sueño muchas cosas para Medellín, para eso quería ser alcalde, para eso me preparé y vamos a trabajar muy duro y este es un equipo maravilloso. Alcalde, decirle a todos los ciudadanos que nos están viendo a través de Telemedellín y en las diferentes plataformas también digitales, que la base de este gobierno es la confianza ciudadana, que no solamente se genera con la seguridad de salir tranquilo a la calle, sino también confianza por las instituciones. Y eso está muy claro. Y eso se viene trabajando porque cada secretaría además no trabaja aparte. Porque lo bonito de esta administración es que todos los secretarios trabajan de manera mancomunada para que todo se pueda realizar. Por eso los consejos de gobierno, claro, por eso las reuniones. Yo lo decía, este es el año de la confianza. Y el primer año de gobierno es muy importante, es para que la gente entienda cuál es el ritmo de una administración, cuál es el estilo, un estilo cercano. Aquí no negamos problemas, aquí no decimos mentiras, aquí manejamos bien los recursos públicos, aquí le ponemos la cara a la gente. Reconocemos que hay muchas cosas que tienen que mejorar y que tenemos que avanzar, pero que tenemos claro para dónde va la ciudad y que vamos a dejar una ciudad mucho mejor de la que lo encontramos. La ciudad ha tenido buenos gobiernos, es lo que nosotros resaltamos. Y aquí tienen que pasar cosas muy buenas estos tres años. El 2017 será el año de las ejecutorias, será el año de los grandes proyectos, de los proyectos detonantes. Y nos la vamos a jugar, vamos a ir en la calle, en contacto con la gente, que el ciudadano nos pueda encontrar fácil. Y bueno, a gozárnosla, porque yo la verdad me la gozo todos los días. Para mí esto no es un esfuerzo. Uno ve aquí muchas caras de algunos que están cansados, pero no creo que estén cansados de trabajar por Medellín, sino seguro porque ayer trabajaron hasta tarde, trasnocharon algunos. Y aquí vamos a seguir dándole duro a esto. Vamos a seguir, aquí no paramos, aquí las jornadas son largas, muy largas. Dale la cara que tiene Santiago, por ejemplo, hoy, la cara que tiene Gustavo, la cara que tiene... Humberto sigue allá riéndose, pero todo el equipo, es un equipo realmente muy comprometido. Y es de verdad, yo les he pedido mucho, salgan a la calle, estén con la gente, métansele duro. La encuesta de percepción ciudadana de Medellín, cómo vamos, nos dio una línea hasta muy importante y demostró cómo la gente está viendo la ciudad, el tema de deporte, cómo hay que seguir avanzando. Ahí está Juan David, y el tema de educación, cómo hemos avanzado. Yo me voy metiendo en algunos temas, porque yo no me aguanto. Yo voy a Luis Guillermo en educación, y mira, por ejemplo, el avance en las pruebas Saber 11. Este año, Vane, imagínate que aumentamos 5 puntos, y sin lograr cada punto es todo un camello, y esto es un trabajo con la secretaría, con los estudiantes, con los maestros, con los padres de familia. Y las que mejoraron fueron las entidades oficiales, o sea, las del sector público, los colegios públicos. El 88% de las instituciones educativas municipales
O sea, los colegios públicos fueron los que mejoraron. Imagínate, no tan bonito el compromiso de los niños, de los jóvenes, de los padres, de los maestros. Es que si yo me voy metiendo, voy arrancando. Por entonces, eso, bueno. No, no se me adelante entonces. Ahí hay mucho tema. Hagamos una cosa. Vamos a hacer una pausa, alcalde, y ya venimos a hablar de los temas puntuales: salud, movilidad, seguridad, educación. Vamos a arrancar más. Entonces con salud, ahí está Claudia. Ahorita vamos a dar buenas noticias, sí. Claudia, muy buenas noticias, es una de las prioridades de la ciudadanía. Vamos a dar buenas noticias, vamos a hablar de esa vía salud, vamos a hablar del tema del SIGA, vamos a hablar de Metro Salud, del sistema. ¿Quién más se sigue ahí para que vaya preparando? Varios. Movilidad. Seguridad, ahí está Tavo también, ahí está Donald, que está reemplazando hoy a Juan Esteban, el secretario de Movilidad. Y ahí está educación también, Luis Guillermo. Ahorita vamos a ir repartiendo ahorita los temas. Bueno, así que se van preparando los del gabinete. Y nosotros vamos a hacer una pausa, ya volvemos aquí. Claro. En Federico Cuenta. Todos juiciosos ahí sentados. Juiciosos. Cansaditos, ¿cierto? Sí. Dentro de las estrategias que ha implementado la Secretaría de Salud de Medellín para mejorar la atención están la ampliación de horarios de atención en los centros de salud. A la fecha hay 25 centros de salud con horario ampliado, lo que ha permitido ofertar en promedio 1.100 consultas adicionales al mes. Se han atendido 409.063 personas en aproximadamente 3.581.000 eventos. En menos de 2 meses, las citas por internet superan las 27.000. mitigando las filas en el concepto de consulta externa. Se implementó el servicio de procedimientos menores ambulatorios en los centros de salud de las UPSS de Manrique y Santa Cruz, los cuales se encontraban centralizados en los servicios de urgencia de las unidades hospitalarias. Hasta la fecha, se han realizado 8.489 procedimientos. Se realizó la apertura de los servicios de cirugía y hospitalización de 3 quirófanos y 14 camas en unidad hospitalaria de Belén, 10 camas en unidad hospitalaria del 12 de octubre. Se han realizado 11.788 cirugías con un incremento del 25%, 60.558 consultas con especialista con un incremento del 43% con respecto a 2015, 530.235 consultas médico general y de programas, 22.100 egresos hospitalarios con un porcentaje de ocupación del 85%. Más de 8.000 usuarios que consultaron a los servicios de urgencias de alta complejidad fueron redireccionados a la red de Metrosalud desde el inicio de la estrategia. Desde el año 2013, en Medellín no se registran muertes por desnutrición infantil en menores de 5 años y el 98.9% de la población se encuentra asegurada en salud. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos. Alcalde, volvemos a Federico Cuenta con Vos. Ustedes saben que pueden también estar conectados con nosotros a través de las redes sociales, @telemedellín, @ficogutierrez, numeral Federico Cuenta con Vos. Alcalde, estábamos viendo este informe de los logros en este 2016 de salud. Empecemos con salud. Bueno, Vane, arranquemos pues con salud, que es una de esas grandes necesidades ciudadanas. Acá está Claudia Arenas, es la secretaria de salud. Yo quiero felicitar a Claudia porque ha hecho un trabajo magnífico. Claudia viene del sector privado, viene del sector universitario, estaba trabajando antes en universidades. Claudia viene inclusive del SES y ha hecho un trabajo realmente con todas las entidades públicas, privadas, articulación del tema de salud. Dos, tres temas, Claudia, contémosle a la gente, yo arranco y tú vas contando un poquito más de detalles. Arranquemos, si quieren, con Sabía Salud. Sí. Que es el tema hoy más importante. La capitalización. Mira, Sabía Salud tiene 1.700.000 usuarios. Lo que la gente necesita es atención oportuna y atención de buena calidad en el sistema de salud. ¿Qué hicimos con Sabía Salud? Sabía Salud tiene unas deudas muy grandes. Hoy Sabía Salud adeuda alrededor más de 400.000 millones de pesos a los prestadores de salud, a las clínicas y hospitales. En esa crisis de salud a nivel nacional tenía también a Sabía Salud en problemas. Entonces, es un tema estructural, pero que nosotros también teníamos que resolver desde acá. Los socios de Sabía Salud somos Gobernación, Alcaldía y Confama. Entonces, estábamos en el cuento con el gobernador
y con Confama resolviendo que vamos a ver con Sabía Salud. Hay que darle una mano para que la gente pueda recibir un buen servicio de salud. Ya acordamos con el gobernador y con Confama que aprobamos el plan de salvamento de Sabía Salud, porque estaba en peligro de liquidación y de intervención. Era muy grave la situación, era un tema social y por supuesto entendimos la realidad. ¿En qué quedamos? Que el municipio va a capitalizar, vamos a capitalizar 20 mil millones de pesos de acreencias del Hospital General. Y Claudia, quiero felicitarla, agradecerle a ella, a la Junta del General, porque lo aprobaron en Junta, entendieron la necesidad de esto. Y vamos a capitalizar 25 mil millones de pesos a partir del año entrante, 5 mil el año entrante, 10 mil el 2018 y 10 mil el 2019. La gobernación se compromete con el pago de los 80 mil millones de pesos, Claudia, y ya te voy a dejar hablar, y Confama también capitaliza con acreencias IPS Universitaria y también San Vicente Fundación. Eso es una muy buena noticia, vamos para adelante. Y que se le vaya pagando deuda a Sabía Salud para pagarle a clínicas y hospitales. Doctora Claudia. Alcalde, lo importante de resaltar de este trabajo que hemos realizado es que es fundamental la participación de las instituciones. Como dice el alcalde, que instituciones privadas como San Vicente Fundación, la IPS Universitaria, estén participando con nosotros buscando la solución para esta problemática de salud que, como decía el alcalde, es a nivel nacional, eso es fundamental para nosotros. Y es un trabajo que estamos haciendo articulado que funciona muy bien. Claudia, gracias. Dos logros importantes que yo me había comprometido desde campaña. Miren, eso es lo bueno cuando uno empieza a decir, esto lo prometí, chuleado y vamos para adelante. Por ejemplo, ¿se acuerdan que yo siempre decía nada más indigno que esas largas filas, por ejemplo, en Metrosalud? La gente saliendo a las 3 de la mañana a hacer filas a los centros de Metrosalud enferma, mujeres con niños en brazos, adultos mayores enfermos, y además, bien enfermo, irse a hacer unas filas en la noche. Y llegaban y muchas veces no alcanzaban, dice que el supuesto ficho, el bendito ficho. Y además lo que se creaba corrupción alrededor, claro, del ficho. Claro, y un tema de indignidad, me parece nada más indigno que eso. Y yo dije, vamos a acabar con esas filas. Acabamos con esas filas y todas las citas hoy asignan por internet. Pero entonces no es que el que no tenga un computador o no tenga internet lo lleva al berraco, no. Va también a Metro Salud, ahí le ayudan por internet a gestionar la cita o lo puede hacer en un centro internet comunal en diferentes zonas de la ciudad y viene funcionando. ¿Cómo está funcionando eso, Claudia? Está funcionando perfecto, alcalde. A la fecha tenemos más de 40 mil citas asignadas a través de internet desde que empezamos. Es un trabajo que hicimos articulado con la Secretaría de Desarrollo Económico, que también nos ayudó a través de Medellín Digital del programa que tienen. Entonces, como dice el alcalde, todos los pacientes están supremamente contentos con esta solución. Tenemos información ya de primera mano de ellos que les hemos venido consultando y ha funcionado perfecto. Claudia, ¿no hay filas? No hay filas en este momento. Ni una. Listo. Vamos para adelante, eso es importante. Ampliación. Otra de los cosa horarios importante que dijimos para descongestionar urgencias y todo el tema y mejor atención, ampliación de horarios de Metrosalud. Sí. Claudia. En este momento tenemos el servicio en más de 25 centros de salud. Ampliamos el horario desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche en algunos, hasta las 5 de la tarde en otros, por tema más que todo de transporte. Y la idea es que seguimos ampliando el horario, la idea es que quede hasta las 10 de la noche en algunas partes. En las unidades intermedias ya tenemos atención prioritaria que no teníamos, y esto obviamente desatura los servicios de urgencias a nivel local. Okay. Casi 500 mil personas atendidas, alcalde, sí, gracias a este sistema, okay, a la ampliación. Siga. Sigas, no es que siga hablando, sino que explique qué es el SIGA. El SIGA es lo que nosotros cogimos para descongestionar los centros de salud, las urgencias, el redireccionamiento, y lo que queremos es desaturar las urgencias en un 30%. Y eso, por supuesto, que viene sirviendo. El tema de ampliación de horarios y el sistema SIGA. Claudia, cuéntales, yo quiero que hagas mucho énfasis en el papel de ProAntioquia, que hay que darle la gracia a ProAntioquia, del Ministerio de Salud y de la gente que tuvo que ver en este proceso. Claro que sí, alcalde. La estrategia sigue funcionando porque, como decíamos, es un trabajo que hemos hecho, lo articulamos desde la Secretaría de Salud, con todas las instituciones, con todos los aseguradores, y la idea es que siga creciendo, realmente valga la redundancia. Ha funcionado muy bien, llevamos más de 47 mil pacientes que hemos direccionado a través del sistema. Todas las aseguradoras hoy están participando en la estrategia. Los servicios ya se desaturaron el 30%, que es una meta que teníamos a un poco más largo plazo, pero ya hoy la cumplimos.
estamos preparando el informe final. Y ya hay muchos municipios pidiéndonos el modelo del SIGA. Realmente sí, ya hay municipios que están con el modelo nosotros. Río Negro lo pidió. Tiene un buen alcalde que es Andrés Julián Rendón. Ajá. Con él venimos haciendo cosas interesantes también, compartiendo experiencias. Y bueno, yo creo que todo eso que le sirve a Medellín hay que ponerlo al servicio del resto del país. Y la idea es que crezca al área metropolitana. O sea, en este momento ya uno de los retos es que ya en meses, próximos meses ya lo tenemos. El papel del sector privado preocupado por esto, lo de ProAntioquia, todas estas otras entidades, el ministro de Salud Alejandro Gaviria pendiente de estos temas. Y muy importante la participación de las instituciones. Todas las instituciones nos ayudaron a que siga saliendo adelante. Todas las IPS se vincularon. Ya todas están, Claudia. Todas, IPS y EPS. Todas. Bueno, gracias a todos. Y bueno, y el reto en salud es grande. Y lo que hemos pedido es, cada vez necesitamos mejor atención en el servicio. O sea, es un tema de respeto. ¿Qué más importante que un buen servicio en salud? Y bueno, ahí vamos igual a darle unas revisadas también a muchas cosas que faltan. Vamos a aprovechar... Ya Vane me dijo que vamos a hacer la cosa al revés como yo la propuse. Yo había propuesto que mitad de programa 2016 y mitad 2017. Pero Vane tiene razón y lo que vamos a hacer es, cada que hablemos de un tema, vamos a hablar qué pasó en el 2016 y qué va a pasar en 2017. Entonces, algunas cosas de esas. Centro de Salud Mental, que también yo había propuesto y propusimos en campaña del Plan de Desarrollo. Y ahí está, cuéntanos. Alcalde, el Centro de Salud Mental de San Cristóbal es una unidad que teníamos. Dentro del trabajo que hemos hecho es optimizando todos los recursos que tenemos. Hoy el Centro de Salud que habíamos dejado, digamos, como de lado en este momento en administraciones pasadas, ya lo vamos a hacer, ya lo tenemos listo. La idea es inaugurarlo la primera semana de enero. Centro de Salud Mental. Perfecto. Con 14 camas y atención de consulta. Es muy importante eso, alcalde. Muy importante eso. Y en esta ciudad es muy importante el tema de salud mental y vamos a mejorar mucho en esto. Red maternofetal. La red maternofetal en Medellín es una problemática porque realmente sistema de salud de ginecobstetricia no tenemos muy bien implementado porque hay muchas camas que han venido cerrando. Nosotros vamos a ampliar los servicios en Nuevo Occidente, en San Javier, y hoy que lo tenemos en Manrique, la idea es hacer una transferencia de estos servicios y empezar obviamente a contratar más recursos humanos que nos permita ampliar la red. Gracias, Claudia. Y otros temas que vienen importantes es ampliar más los horarios de Metrosalud. Una de las cosas que habíamos propuesto nosotros también es el tema de los corregimientos. Recuerde pues que es como si la gente solo pudiera enfermar hasta las 2, 3 de la tarde. Uno no tiene hora para enfermarse, o sea, uno enferma y va al centro de salud. Tenemos una infraestructura de salud muy buena que tenemos que aprovechar más. Vamos a fortalecer mucho la red pública de salud porque es la forma también de darle estabilidad financiera a Sabia Salud. Eso es muy importante. Entonces, en Sabia vamos a meterle más y que la gente tenga mejor servicio. Leopoldo, el que es el gerente de Sabia Salud, que había sido director del Hospital General, muy buen funcionario, y se ganó el concurso de Metrosalud. O sea que él pasa a Metrosalud. Tú imagínate la visión de Leopoldo, ya estuvo en el General, ya ahora en Sabia Salud entendiendo la complejidad y ahora viene a fortalecer la red pública de salud. Claudia, para terminar, profundizar el SIGA, seguir con el tema del SIGA y el tema de Sabia ya lo mencioné. ¿Alguno que me haya faltado? Alcalde, lo más importante es que SIGA va a permitir hoy, ya vamos a empezar a crecer más en el tema de asignación de citas de especialista, que es otra de las barreras que hemos tenido, y que desde la administración la propuesta más grande que estamos apostando es mejorar el acceso a todos los servicios, que como usted lo decía, en Medellín cómo vamos fue una de las dificultades más importantes. Dignidad, el tema de salud es de lo más importante y ahí estamos trabajando. Yo quiero felicitar a Claudia, una mujer muy preparada, muy seria, eso es un volador. Dicen que es muy brava, la verdad es que no tanto, pero uno habla con toda la gente de allá de los hospitales, con todos los directores de clínicas y hospitales. Lo que es una mujer muy seria, muy templada, y eso es lo que necesita la salud. Y sobre todo, muy honesta. Eso es muy importante. Es que el tema de la salud, yo es increíble como la han robado pues en todo el país. O sea, no hay derecho y eso es uno de esos temas grandes. Y seguir combatiendo la corrupción es uno de esos propósitos también en el tema de la salud. Porque imagínese un tema tan sensible como estos. Y para acabar de ajustar, con tantos problemas y además los corruptos detrás de eso. Es increíble. O sea que, Claudia, felicitaciones y muchas gracias. Felicitaciones, secretaria. Seguimos, alcalde. Yo quiero destacar algo importante en el tema de salud. Yo quiero agradecerle a Verónica de Vivero, que es la secretaria general, el papel que ha tenido como presidenta de la Junta del Hospital General. Y es velar por la estabilidad del hospital,
que las cosas se hagan al derecho, se hagan bien y entendiendo que aquí estamos es para defender el tema de salud, igual en Metrosalud. Gracias, Vero. Alcalde, bueno, seguimos con educación. Sigue el doctor Luis Guillermo Patiño. Adelantábamos un poquito, pero los invito para que veamos justamente el video del informe de gestión en este 2016. En pro de la calidad educativa han sido varias las estrategias desarrolladas en 2016 por la Secretaría de Educación de Medellín. Comenzamos el camino de la calidad educativa y mejoramos en 5 puntos el promedio global en las pruebas Saber 11 2016. Además, 9 de los 10 colegios públicos que más mejoraron participaron en la estrategia Saber ES y subieron entre 27 y 40 puntos en su puntaje global. Este año, el 88,3% de los establecimientos oficiales mejoró en su puntaje global. En cuanto a la clasificación de planteles oficiales, Medellín pasó del 48% de establecimientos en categorías A+, A y B, las más altas, a 64%, es decir, subió 16 puntos porcentuales. La estrategia Saberes es un proyecto de la Secretaría de Educación, en el que participaron 157 instituciones y que buscó fortalecer las competencias académicas de los estudiantes y ayudarlos en su preparación de las pruebas Saber. Cerca de 82.000 estudiantes de quinto, décimo y once participaron en las Olimpiadas del Conocimiento. En las diferentes modalidades del programa Buen Comienzo, hubo atención integral de 70.185 niños y niñas entre 0 y 5 años, y de 11.198 familias gestantes y lactantes. 50.000 personas asistieron al Festival Buen Comienzo 2016. En el año 2016, la Secretaría de Educación ejecutó 17 proyectos comunitarios priorizados por presupuesto participativo, por valor de 3.554.840.118 pesos. 3.776 docentes de la ciudad que hacen parte del Estatuto 2277 recibieron el pago de la prima extralegal o de vida cara. Entre ellos están los 2.450 educadores que antes no recibían esta prima. 163 instituciones educativas contaron este año con intervención psicosocial y de convivencia para transformar la escuela en un entorno protector. Aumentamos en un 12% el número de instituciones educativas beneficiadas con el programa de formación técnica, pasando de 119 a 135. 11 colegios hicieron parte del proceso de fortalecimiento de la educación pública y pasarán a ser oficiales en 2017. En total, se han identificado unas 1.232 personas que anhelan regresar al colegio, ya sea en modalidad regular, Buen Comienzo, el CLEI o media técnica. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos. Alcalde, un informe que nos sirve mucho y sobre todo a todos los ciudadanos para entender durante este 2016 todo el trabajo que se ha venido realizando desde la Secretaría de Educación y también veíamos la proyección para el 2017. Pero entonces lo invito para que saludemos al secretario. Ahí hay un tema clave, aquí está pues Luis Guillermo Patiño y antes de que Luis hable yo quisiera contar dos, tres cosas. Ya conté ahorita lo de cómo mejoramos en las pruebas Saber 11. Mejoramos 5 puntos con respecto al año anterior, que es un logro muy importante. Ayudamos a subir además el promedio nacional. Estuvimos con la ministra de Educación acá la semana pasada, con Janet Gija, una superministra. Estamos sobrados de ministra, muy buena y muy concentrada en todo lo que hay que hacer. Y hay un tema importante y es de esas cosas que a mí más me ha gustado y más he disfrutado en estos últimos meses de gobierno. Y es lo que nosotros nos habíamos propuesto diciendo que hay que disminuir los índices de deserción. ¿Deserción qué es? Que los niños se salen de estudiar. Y un niño que salga a estudiar, ¿cuál es el futuro de ese niño o de ese joven? Es más, hace parte de la estrategia de seguridad integral, porque vamos duro contra las bandas, pero también hay que generar oportunidades sociales, y es que los niños estén en entornos protectores, en la escuela, y después que tengan oportunidades. Buena educación, igual oportunidad. Entonces es muy importante trabajarle a eso. Vane, ¿qué sigue? Pues
tenemos unas alertas semanales, casi que diarias, con rectores y con directores de núcleo. Y lo que hacemos con Luis Guillermo es verificar de dónde se han salido niños de estudiar y nos vamos a recorrer la calle. Y es un tema de estilo de gobierno, yo les he dicho. ¿Dónde encuentra uno los temas de ciudad? En la calle. Si uno va a recuperar niños que se salieron del sistema, ¿usted dónde los tiene que buscar? En la calle. Pero entonces, ¿qué hicimos? Nos vamos para... Los rectores sabemos dónde viven los niños, nos dicen, este niño se salió a estudiar, vive en tal casa, tal otra. Arrancamos y nos vamos para el barrio. Yo he hecho varios de esos recorridos con Luis Guillermo, con el equipo, nos vamos con un megáfono, inclusive diciendo, ¿dónde hay niños que no están estudiando? Y los mismos vecinos dicen, vean, en esa casa hay dos niños que salieron de estudiar. Y nosotros también llegamos, hablamos con los papás, hablamos con los abuelos, y en 3 meses hemos logrado reinsertar en el sistema a más de 1.200 niños y jóvenes que se habían salido a estudiar. O sea, es un programa muy bonito y la verdad me da mucha satisfacción y mucha alegría haber podido hacerlo. Y lo vamos a seguir haciendo y seguimos recorriendo. La semana pasada estuvimos en Moravia, sí, en un sector donde hay muchas dificultades, que es el Oasis, y allá nos metimos y con Luis Guillermo ese trabajo va muy bien. Felicitaciones, Luis. Y ya conté pues lo que pasó, lo bueno que ha pasado. Vienen cosas muy importantes. De una manera rápida, contanos vos. Te toco 3 temas para que arranques. Saberes, MOBA, rápido, contemos qué es MOBA y qué viene. El tema de sapiencia, educación superior, a lo que le vamos a apuntar. Y el tema también de las becas de maestrías a los maestros. Adelante, Luis. Sí, alcalde. Pues lo primero, Saberes es una estrategia que usted mismo ha liderado y es un gran pacto por la calidad educativa en la ciudad de Medellín. Logramos unos resultados, alcalde, como usted decía, de más del 88% de mejoría en los colegios oficiales, y el próximo año lo vamos a fortalecer, no solamente trabajando con los estudiantes del grado 11, sino que vamos a hacer un trabajo especial con estudiantes y profesores de los grados 3, 5 y 9. Y el objetivo es continuar mejorando en los índices sintéticos de la calidad. El segundo punto, alcalde, muy importante, es el de MOBA. El próximo año vamos a inaugurar el gran centro de innovación de los maestros de la ciudad de Medellín. Ha sido una inversión de más de 20.000 millones de pesos y allí se va a liderar toda esa política de formación de los maestros. Se van a presentar todas las experiencias pedagógicas exitosas para que los maestros de Medellín tengan la mejor formación. Incluso, alcalde, en esa visita con la ministra, ella va a apoyar este centro y lo va a convertir también en un ejemplo de formación de los docentes a nivel nacional. El tercer punto, alcalde, muy importante, es que continúa, y usted lo ha dicho así, el compromiso con los maestros de la ciudad de Medellín, y para el próximo año vamos a iniciar con esa meta de las 300 becas en las mejores universidades de la región para que ellos puedan formarse en las diferentes competencias académicas y puedan llevar esos conocimientos al aula de clase. Y con sapiencia, alcalde, pues hay un reto muy importante y es que el próximo año vamos a tener más de 2.500 becas en tecnologías pertinentes articuladas con el sector productivo y con los clústeres de la ciudad de Medellín, y van a ser llevadas a los barrios, principalmente donde los muchachos de 11 tienen menos posibilidades de continuar en la educación superior. Luis, gracias. Acá hay un tema y es el tema de nuestros niños, de nuestros jóvenes, formación, por supuesto, académica, pero también formación en valores, en principios, tener buenos ciudadanos. Y muchas veces nos preguntamos es cuál es el mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos. Pero aquí hay que también preguntarse, hacer un propósito, es qué hijos le vamos a dejar nosotros al mundo, o sea, qué clase de ciudadanos le vamos a dejar nosotros al mundo, a la ciudad, al país. Y eso es una responsabilidad de los padres de familia. Y por eso es muy importante cuando aquí en el tema de educación trabajamos con maestros, trabajamos con los niños, pero las familias, los padres de familia son claves en este proceso. O sea, que el llamado es a que lo hagamos bien, a que sigamos trabajando. Y por supuesto que la educación va mejorando. Hay una inversión sostenida en educación durante muchos años en la ciudad de Medellín. Dentro del tema del presupuesto, el tema de educación y de empleo es de los que más
presupuesto tienen. Cuando uno suma educación y desarrollo económico, que van de la mano, estamos hablando de más de un 33% del presupuesto de inversión del municipio, más de 800 mil, 900 mil millones de pesos que suman muy importante para esta estrategia, o sea que ahí vamos para adelante, Van. Alcalde, antes de continuar con el tema de seguridad, para que sigamos hablando de estos ejes importantes de esta administración, pues también en el balance de este año hablamos de la percepción de la ciudadanía. Y pues si lo quiero felicitar, también en nombre, pues me imagino que de todo el gabinete, en nombre de los ciudadanos, que de cierta manera están apoyando y le están dando ese voto de confianza, porque salió la encuesta Gallup justamente ayer, en donde pues los ciudadanos dicen, sí, estoy apoyando a este gobierno, y pues felicitaciones por la imagen de favorabilidad. Pues no, gracias, Vane. Aumentó 5 puntos, 86%. Sí, pero pues eso, mejor dicho, el trabajo en equipo, eso es para este equipo. Lo que hay que hacer es agradecerle al ciudadano. La verdad, nosotros pues no trabajamos para las encuestas, trabajamos es por convicción, porque nos gusta, porque nos la gozamos duro, y por supuesto que siempre es mejor estar bien calificado, y por supuesto que eso anima mucho para seguir trabajando, pero lo importante es que los problemas de ciudad los vamos resolviendo, Vane. Muchas gracias, gracias a la gente es muy querida. Yo soy feliz yendo a cualquier barrio, a cualquier zona de la ciudad, la gente es muy especial, y no, gracias a la ciudadanía de Medellín, que es lo mejor que tenemos, y a seguir trabajando, y eso es un reconocimiento es a este gran equipo que yo tengo. O sea, yo no podría tener eso sin un gran equipo, o sea, que a seguir trabajando. Alcalde, bueno, no se trabaja para las encuestas, pero es el resultado también de ese trabajo que se viene haciendo. Y la confianza también se quiere lograr para que la gente esté tranquila en las calles con el tema de seguridad. Sí. Uno de los temas principales de este gobierno en este 2016. Entonces los invitamos para que veamos este informe de gestión en seguridad. Y vamos después con Gustavo Villegas. Sí, señor, y las proyecciones para el 2017. En lo que va del año, los homicidios de mujeres han presentado una importante reducción comparado con el mismo periodo del año anterior, al pasar de 45 víctimas a 33, lo que representa una disminución del 27%. Entre el 1 de enero y el 12 de noviembre se registraron 714 casos de hurto de vehículos frente a 847 ocurridos en el mismo periodo del año anterior, para una reducción del 16%. La comuna con la reducción más significativa en el hurto de vehículos fue El Poblado, menos 69%. Entre el 1 de enero y el 12 de noviembre se registraron 729 casos de hurto a residencias, 17 menos que en el mismo periodo del año anterior, cuando se denunciaron 874 casos. Entre el 1 de enero y el 12 de noviembre se denunciaron 1.464 casos de hurto a establecimientos comerciales, frente a 1.530 casos en el mismo periodo del año anterior, para una reducción del 4%. Se pusieron en funcionamiento 100 cámaras inteligentes de identificación facial con tecnología 3D y 100 cámaras de identificación de placas de vehículos. Las comunas con mayor reducción en hurto a establecimientos de comercio en lo corrido del año son Altavista, Palmitas y Buenos Aires. Se ha realizado la captura de importantes cabecillas de bandas delincuenciales y algunos de ellos se han entregado voluntariamente. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos. Alcalde, hablamos de seguridad y volvamos a repetir lo que usted mencionaba con todos los ciudadanos, que entiendan que la situación difícil que se está viviendo es por un proceso que se está dando, porque se decidió parar la criminalidad y no dejar las cosas como estaban, porque yo recuerdo con el clásico antioqueño algo igual, que era, pues lo fácil era dejar como estaban, que las dos hinchadas pues no se encontraran, no se vieran para los partidos, pero el reto justamente es transformar. Y transformar la seguridad para que la gente justamente sienta esa confianza ciudadana. Hay que cambiar, y las cosas para mejorarlas hay que emplear otros métodos, no los mismos que se han utilizado siempre. Dos ejemplos para explicar qué es lo que está pasando y cómo demostramos mejoría en muchos temas, y en otros tenemos grandes retos. Hay muchas zonas de la ciudad que en las cuales se había enquistado la ilegalidad. Muchas bandas criminales,
dedicadas al control territorial, al tema de microtráfico, a otros temas, extorsión y a muchos otros, que todavía hay en muchas zonas. Aquí la ventaja es que yo no niego nada. Hay muchos problemas todavía y vamos a meterle la mano. Yo lo he dicho siempre, Vane, y eso en tema de seguridad solo hay dos opciones. Una es pasar de agache y no hacer nada, o la otra opción es enfrentar el crimen con toda la decisión. Yo escogí esa. Y lo que estamos haciendo es dándole muy duro a las estructuras criminales. Duro. Y por eso están berracos, por eso están bravos, por eso amenazan, por eso entonces hacen otro tipo de cosas y nosotros no vamos a ceder ni a chantaje ni amenazas. Mira, por ejemplo, uno de esos fenómenos que demostraba control territorial en muchas zonas de la ciudad era el desplazamiento forzado interurbano. Sacaban a la gente de sus barrios y les decía: usted tiene que ir hoy del barrio porque aquí mandamos nosotros, y se va. La reducción del desplazamiento forzado interurbano este año, gracias al golpe que le hemos dado a esas bandas, es de más del 50%. Eso es una cifra importante. Muy importante. Porque entonces solo mostramos otras cifras que no son tan favorables, pero te cuento algo. Los homicidios se nos dispararon por enfrentamiento entre estructuras criminales. Cuando uno toca una estructura de estas y la sacude y le captura sus cabecillas y la desarticula, eso genera un vacío en un territorio. Y entran otras bandas a tratar ganarse de territorio. Y empieza un enfrentamiento entre bandas delincuenciales. En el sector específicamente de la zona noroccidental, Castilla y Robledo, donde no vive sino gente buena. A mí me parece espectacular Castilla y Robledo y me mantengo allá. Pero hay unas bandas de toda la vida que creen que son los dueños de eso. Y generaron unos enfrentamientos. ¿Qué hicimos nosotros? Con Gustavo, con el general Acevedo, con Fiscalía, con todos ellos. No seguir hablando de forma etérea, es que las bandas, es que los criminales. No, yo a eso le puse cara, nombre y alias. Y es lo que uno dice, cartelearlos. Y es buscar recompensa, y con eso logramos capturar a los cabecillas de esa zona. Alias El Diablo, alias El Pecoso, y pedíamos también recompensa por alias Gordo Arepas, y fue asesinado dentro de esas estructuras criminales. Hace 3 meses los homicidios iban así para arriba, por culpa de esas estructuras criminales. El 50% de los homicidios de Medellín son por enfrentamientos entre bandas criminales. Y las personas que han muerto ahí, la gran mayoría son personas con graves antecedentes penales. No estoy diciendo que uno se alegre por la muerte de alguien, pero es explicar dónde han aumentado los homicidios. Y han aumentado es ahí. Y casi que llegamos hace 3 meses a tener un aumento cercano al 20% de los homicidios. Pero con las acciones de contención, con Gustavo, con el equipo de la Secretaría de Seguridad, con esas capturas, logramos con tendencia a la baja, y vamos con tendencia a la baja, y vamos a cerrar con un aumento de 7% de homicidios, que sigue siendo inclusive de las cifras más bajas de los últimos 30 años. O sea, sacudiendo el palo y todo duro, porque mucha gente también, uno antes de entrar a gobernar decía: hombre, no hable mucho de seguridad, no me meten en ese tema que es imposible cambiarlo. Y usted mete con las bandas y le alborotan la ciudad, mejor déjelas tranquilas. Sí, eso es el colmo, es una irresponsabilidad. Y lo que nosotros hemos hecho es al contrario: tranquilas, tranquilas, es que se les acabó la zona de confort y por eso andan berracos. Entonces, tenemos hoy 36 homicidios más que el año pasado. Pero dentro de esos 36 también hay que decir que 14 no son homicidios realmente, son delincuentes que han sido dados de baja por la fuerza pública. En operativos también y en reacciones contra la criminalidad. Pero hay que contarlo en las estadísticas. Cualquier muerte nos tiene que doler, pero vamos a seguir mejorando. En fin, ahí vamos, concentrados en el centro, en muchas otras zonas. La captura de Diego Chamizo, alias Diego Chamizo, era de los jefes más fuertes de estructuras criminales en la ciudad, el Heroín Caicedo. Llevaba delinquiendo 20 años, no tenía ni orden de captura. Entonces, miren pues la situación. La captura de los cabecillas y las bandas de desarticulación de la banda de Altavista y la banda de los Chivos. Yo lo prometí el 20 de julio, Tavo, Gustavo. ¿Se acuerda de una sonada que nos hicieron allá en Belén, Altavista? Y yo dije: nos metemos allá y hasta que desterremos esas estructuras criminales. Las desterramos, los Chivos y Altavista. Esta semana, aquí en el centro, las convivir del centro. Nosotros vamos a seguir dando golpes y vamos a seguir avanzando en eso. Yo empiezo a hablar de esto y no paro. Yo le voy a dar la palabra a Gustavo. Yo le quiero agradecer a Gustavo ese compromiso, ese valor civil que tiene, porque enfrentar este tema no es cualquier bobada. Es un tema donde hasta lo personal se pone en riesgo.
donde Gustavo ha tenido la entereza. Yo quiero agradecerle al general Acevedo, quiero agradecerle al coronel Pardo de la Policía de Antioquia, a la fiscal, a Claudia Carrasquilla, quiero agradecerle a mi general Salgado, comandante de séptima división del ejército, al general Romero de la cuarta brigada, al coronel Cartagena de la Policía Militar, que se mete con nosotros en todo. Esto es un trabajo articulado, al fiscal general de la nación. Yo tengo que hacerle ese reconocimiento y quiero hacérselo. Al doctor Néstor Humberto Martínez, está con nosotros en este propósito, nos ha apoyado mucho. Me olvidó mencionar dos golpes duros que generan desestabilización también. Nos metimos a la valladera, todo el mundo sabía que en la valladera estaban los repuestos robados, las motos que robaban las metían allá. ¿Cuándo se habían metido en la valladera? Nunca, nos metimos. Y después de que nos metimos a valladera, el hurto de motos ha disminuido en más de un 50-60%. Nos metimos en el Ópera, en el centro, sin estigmatizar que hay unos negocios también legales, pero otros ilegales. Hemos disminuido los hurtos en los últimos dos meses, de un mes contra otro, en más de 40% después de que nos metimos. O sea, hay que dar golpes contundentes. Ahora me callo y le doy la palabra a Gustavo. Secretario. Bueno, alcalde, muchísimas gracias, primero que todo, por la confianza. Y este es un trabajo de todos, no es un trabajo solamente de la Secretaría de Seguridad y Convivencia. Aquí lo que usted ha planteado es que la seguridad es un tema integral y todas las secretarías han estado dispuestas en el momento en que se dan esos golpes, en el momento en que hacemos presencia como institución, estamos todos allí presentes y eso es lo que consolida una vez más todo el programa. En cuanto a lo que se viene haciendo, lo principal ha sido la articulación con las instituciones. Todos los días hay una especie de consejo de seguridad en cada uno de los temas. Se analizan los homicidios, se comparte la información no solamente con la fiscalía, sino que se adoptan medidas y cada uno participa para dar la información correspondiente. Eso no se hacía. Lo mismo que los grupos especiales también que se han conformado. Hoy tenemos de los 7 en los que usted se había comprometido un grupo especial para homicidios, que el análisis de homicidios que tiene que ver con la fiscalía, otro grupo especial en cuanto a el hurto de motos. Y usted sabe que el éxito fundamental en este sentido fue una pauta que dio la policía inicialmente de cómo podía enfrentarse este delito. Inicialmente solamente se podían retener el chasis y el motor de las motocicletas hurtadas. Y por una interpretación jurídica que juiciosamente hizo la policía y aceptada por la fiscalía, hoy se pueden retener todos los elementos que son remarcados o borrados en alguna oportunidad, y eso se considera hoy como una falsedad en documento privado. En ese sentido, no solamente se ha hecho lo de la valladera, sino que en estos días tenemos 25 puestos de control en los sitios donde hemos tenido la información por el Sistema de Información de Seguridad y Convivencia de la ciudad de Medellín, que es un activo muy importante. Sabemos qué está pasando en cada uno de los sectores, sabemos cómo tenemos que disponer las autoridades y qué es lo que tenemos que hacer allí, inclusive a qué horas es que suceden la gran mayoría de estos los puntos delitos exactos. Y se han inmovilizado hasta el momento, alcalde, más de 900 motos en los operativos que se han venido haciendo conjuntamente con la policía. Hombre, y las motos que hemos venido inmovilizando también con un criterio, y es, lo sorprendemos de esos retenes que tenemos hoy con policía, con ejército y movilidad, y usted encuentra esas motos que dice que doblan la placa para arriba. Dígame, ¿quién dobla una placa para arriba? El que va a ir a hacer algo malo, los que van a robar, los que van a hacer otra embarrada. De una vez esas motos las dejamos inmovilizadas. Encontramos gente que le echa pintura a las placas para distorsionar las letras, de una vez se las inmovilizamos. Les ponen cinta ahí para distorsionar la letra y los números. Eso es, o sea, es lo que nosotros hemos dicho. Si ellos quieren molestarle la vida al ciudadano y a la ciudad, pues nosotros y que las vamos a molestar a ellos y no los dejamos tranquilos. Hay que estar encima de ese tema. Entonces, con Gustavo hemos liderado, nos hemos acompañado esos centros, esos puntos de control, y vamos a seguir. Y eso seguirá todo el año, Tavo, no solo ahora en diciembre, vamos a seguir. Sí, señor, ahí hay unos sitios que, como le digo,
son los que se han determinado en cada uno de los delitos. Y hay unos grupos especiales, y esos grupos especiales van a continuar, y ese es el reto para entonces, este año. Hablemos de lo que viene. Y dos cositas de lo que pasó también. Resaltar la inauguración y la entrega y puesta en servicio de la base militar Las Tinajas, que es la que queda en la zona centro-oriental, en la parte baja del Cerro Pan de Azúcar. Esa zona exacta, esa zona donde queda hoy la base militar Las Tinajas, las estructuras criminales las llamaban la fortaleza. Imaginé, ¿por qué? Pues porque era de ellos y ahí controlaban todo. Ha funcionado muy bien y gracias al ejército. Yo por eso digo que el ejército hay que trabajar con ellos también en equipo y vamos a seguir avanzando. ¿Qué viene para el 2017, Tabu? Los 5 grupos especiales por delito, vamos a seguir avanzando, incluido el tema del lavado de activos. Y vamos a dar golpes más contundentes. Las estaciones de policía de Guayabal y Aranjuez. Y estamos hablando del tema de la tecnología. Ahora yo lo hablaba, cada policía en Medellín va a tener una camarita acá, que graba, un aparatico que graba video y audio en tiempo real, pero además nos da la ubicación exacta donde está ese policía, para tener mayor control. ¿Eso a quién le sirve? Le sirve al policía y le sirve al ciudadano, porque siempre el policía va a tener claro es qué dice, qué no dice y cómo lo hace, y siempre va a estar grabando. Y le serviría a él también, en términos judiciales, para defenderse cuando hayan operativos o cosas de estas que a veces llegan demanda. Eso va a generar más confianza ciudadana, imagínense. Lo otro, el helicóptero. El helicóptero llega en 3 meses. Es un helicóptero de la policía, pero nosotros ponemos toda la plataforma de 5.000 millones, si no estoy mal, donde viene ya con toda la tecnología y las cámaras y todos los equipos de comunicación tierra-aire para orientar el tema de persecuciones, de cielo-tierra, y toda la comunicación iba a ayudar. Y, Tavo, son 1.200 cámaras nuevas. Sí, alcalde, 1.200 cámaras que de última tecnología, identificación facial 3D, identificación de placas y un software de integración y otro software de analítica y video. O sea, vienen muchas cosas buenas, pero sobre todo, uno puede tener tecnología, usted puede tener policía, puede tener de todo lo otro, pero si no hay decisión de combatir el crimen, entonces no sirve para nada. Aquí tenemos decisión y vamos para adelante con eso. Vamos a seguir dando duros golpes. Gracias, Tau. Alcalde, vamos a otra pausa. De y una. Seguimos hablando de muchos más temas. Recuerden a todos los televidentes de Telemedellín en este espacio, Federico Cuenta con Vos, que estamos en un especial de rendición de cuentas 2016 y hablando de las proyecciones de lo que se viene para la ciudad de Medellín en el 2017. Ya volvemos. La movilidad sostenible es una de las grandes apuestas de la Alcaldía de Medellín para este cuatrienio. La Secretaría de Movilidad inició la instalación de 23 biciparqueaderos equivalentes a 276 espacios. Estos espacios gratuitos estarán ubicados inicialmente en 4 comunas: El Poblado, Laureles, La Candelaria y Aranjuez. 879 funcionarios de la Alcaldía de Medellín se acogieron al uso de la bicicleta para llegar a sus dependencias en un reto con la Alcaldía de Bogotá por la movilidad sostenible. Se institucionalizó el miércoles como un día para que los servidores semanalmente usen la bici para sus desplazamientos al trabajo. Se señalaron 7 carriles preferenciales en los corredores del TPM, de los cuales 3 ya están señalizados al 100%. Calle Colombia, la carrera 80 y la carrera 65. Señalización vertical de 84 kilómetros por un valor de 3.186 millones de pesos y la señalización horizontal de 42 kilómetros por un valor de 6.190 millones. 59 vehículos con combustibles limpios se han renovado para mejorar la calidad del aire y prestar un mejor servicio. En 2016 se avanza en el diseño de 6 kilómetros de ciclorrutas. Para 2017 se tiene previsto diseñar los 74 kilómetros restantes y hacer la ejecución física hasta 2019. Se demarcaron las cebras en puntos estratégicos y sitios de mayor accidentalidad de la ciudad. Con una inversión de más de 470 millones de pesos, se brindarán pasos seguros para la gran cantidad de peatones que circulan por estos puntos y se organizarán los flujos vehiculares, disminuyendo los conflictos viales.
Se suspendió durante 3 meses, a partir del 1 de octubre, la aplicación de fotodetecciones por vencimiento de SOAT y la revisión técnico-mecánica. Se creó una funcionalidad a través de la aplicación móvil Fotodetección Medellín para enviar alertas a los propietarios de vehículos 5 días antes del vencimiento del SOAT y la revisión técnico-mecánica. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos. Todos los temas, alcalde, por supuesto, son muy importantes y este también es uno de ellos, el tema de movilidad. En el informe veíamos todo lo que se ha realizado durante este 2016, la gestión, sobre todo las obras que también se le han entregado a la ciudad. Hablemos de las más importantes y también pensando en el 2017. Bueno, Vane, movilidad. Arranquemos con varias cosas que nos tienen problemas de movilidad en algunas zonas y de una vez ahí voy hablando de unos temas de obras. Sector poblado. Lo de Inferior con Balsos, la gente sabe, unas obras por valorización. Nosotros las recibimos ya en ejecución. Y a mí lo de Inferior con Balsos me pone una vergüenza con la comunidad. Mire, es una obra que empieza valiendo 9 mil millones y termina costando 18 mil millones. Ya por lo menos vamos avanzando en cuál es la solución al problema. Que así la recibió esta administración. Sí, por supuesto. Y nosotros lo que tenemos que hacer es sacarla adelante, ¿cierto? Sacarla adelante, pero... estar ahí muy pendiente de qué fue lo que pasó. ¿Qué sigue, Vane? Ya estar en obras y más o menos en terminando abril debe estar lista esa obra y va a ayudar a desatacar mucho. Otra que tiene colapsado el sector es la 10 con la superior, la obra de la 10 con la superior. Ahí vamos a agilizar trabajos la última semana de enero y la última semana de diciembre y la primera semana de enero. Y el puente debe estar listo el 6 de enero. Y eso nos va a dar mucha movilidad en sentido sur-norte por las transversales para salir a Palmas. Y va a desahogar mucho el tema también de eso. Hay otras obras que siguen avanzando y generan impacto en movilidad. Las obras de Parque del Río también generan impacto en movilidad. Entonces ahí hay que ir haciendo cosas importantes. ¿Qué estamos haciendo en otros temas? El tema del fortalecimiento del sistema de transporte público. No hay claro, y no hay nada más democrático que un buen sistema de transporte público. Yo lo digo, mire, si hay algo que genera brecha social en nuestra ciudad, Vane, es la forma como nos movilizamos. Quien más paga para moverse en nuestra ciudad en el sistema son quienes menos tienen, los más pobres. Quien más tiempo gasta son los más pobres. Entonces nosotros tenemos es que dar un buen sistema de movilidad. Metrocable, línea H, ya lo inauguramos. El año entrante, en junio, julio, inauguramos el Metrocable del 17, del 13 de noviembre. Fortalecimiento del metro, que la gente se queja en horas pico con toda razón. Ya 22, qué belleza, 22, ¿qué tienen? 22 trenes nuevos. Trenes, sí. 22 trenes nuevos, estamos hablando de 66 nuevos vagones. Sí. Eso va a ayudar a mejorar la movilidad. En la ciudad ya empezaron a llegar los trenes. Y a septiembre del año entrante han llegado absolutamente todos los trenes, ¿sí o no? Viene en marzo licitación de Metrocable de Picacho. De Metrocable de Picacho. A mí me da pena, me da risa, sino que es que ahorita van, ¿eh? La verdad es que había una rata que está muerta del susto acá. Entonces yo ya no me aguanto la risa. Muchas gracias, alcalde, pero a usted tampoco es que le encanten tanto y le hagan cariñitos. A nadie le gustan las ratas. Secretaria de Salud, hay que intervenir. Por favor, no, es la verdad. Sí. Hay que hacer la intervención en el parque, en la zona, y ya hemos visto 2, 3, y con todo este tema, y hay que seguir. Vane, línea, el tema del Metrocable de Picacho, licitación en marzo, y vamos avanzando, tenemos ya 150 mil millones de pesos. Esperamos que llegue la plata al compromiso de la nación y que podamos avanzar. Voy a darle rápido. Estructuración del tranvía de la 80. Tenemos ya 600 mil millones de pesos que casa el municipio y he hablado con el gobierno nacional. Necesitamos la plata del gobierno nacional y otros mecanismos de financiación. TPM, rápido.
86 kilómetros de carril solo bus. Sí. Vamos a tener paraderos también con toda la información de las rutas e información electrónica. Y recaudo en que el bus llega en un minuto, sí, en cinco, en tantos. Recaudo ya no en efectivo, no con tarjeta cívica. O sea, vienen cosas muy tesas. Donald, rápido, contanos vos un poquito, aparte de lo que yo conté, ¿qué falta? Contalo de la ciclorruta, 80 kilómetros. Donald, el subsecretario de movilidad, Juan Esteban, está por fuera unos días. Y adelante, pues, don. Buenas noches, alcalde y televidentes. Claro, además de lo que usted menciona, hemos realizado los operativos de control, hemos hecho inspección a los vehículos por la contaminación ambiental, más de 16.000 inspecciones, más de 9.000 comparendos a transporte informal. Hemos avanzado en 240 kilómetros de señalización horizontal, hemos instalado más de 700 señales verticales, hemos instalado 23 cicloparqueaderos en la ciudad para aumentar la oferta al ciclista, y hemos también adelantado unas gestiones desde el carril preferencial, hemos socializado la implementación de los mismos, se ha hecho una sensibilización a los conductores de transporte público en que llamamos ponerse en los zapatos del ciclista, donde se les capacita, se les coloca en la posición del ciclista, que son con quienes interactúan cotidianamente. Adicionalmente, hemos coordinado también, es muy importante lo que usted menciona, el tema de obras. El tema de obras tiene evidentemente un impacto en la movilidad. Allí tenemos una articulación muy fuerte con Secretaría de Infraestructura, EPM, la EDU, que son quienes ejecutan principalmente estas obras de señalización. No, Donald, muchas gracias. Hay que hacer más esfuerzos. Muchas veces la gente reclama y es, y aquí un llamado de atención importante es, miren, la gente a veces dice, mira el taco que hay y no vemos los guardas de tránsito. Lo que hay que decir es que tenemos un número limitado de guardas de tránsito y no podemos crecer más por ley 617. Hay unos guardas, la gran mayoría, que hacen un esfuerzo muy grande y yo quiero valorar el trabajo de ellos. Pero pongamos foco, o sea, tiene que haber sentido común. Si hay un taco, la prioridad es estar ayudando a dar vía al taco, no estar partiendo a alguien por cualquier bobada. Entonces eso es importante y es lo que nosotros también hemos pedido, y que avancemos con eso, y ahí se hace un trabajo con la Secretaría de Movilidad. Necesitamos los guardas de tránsito ayudando a generar la movilidad. Resaltar el trabajo de los guardas de tránsito durante estos días que hemos hecho esos controles para temas de seguridad. Mirar el tema de las motos, tema de las inmovilizaciones cuando haya que inmovilizar, y todo ese apoyo. Necesitamos avanzar en muchas cosas. Hay que estar muy pendiente de ese reclamo ciudadano, Donald. Ciudadano reclama, hay que poner cuidado, y muchas de esas quejas son y tienen fundamento. Avancemos mucho en eso y que seguramente vamos a poder llevar esto a feliz término y que la gente entienda que hay que mejorar mucho en esto. Listo. Donald. Adicional, alcalde, el próximo año continuaremos con la implementación de las ciclorrutas, 15 kilómetros nuevos de ciclorrutas, y adicionalmente vamos a tener aplicaciones en los dispositivos móviles para que la ciudadanía esté mucho más entera de dónde son los cierres viales, en qué momento y por qué, cuándo se levanta. Muchas gracias, Donald. Y ese tema de movilidad es un dolor de cabeza para la gente. Cada vez más carros, más motos, movámonos en el sistema de transporte público, vamos mejorándolo. Listo. Se me olvidó decir una cosa para aporte al medio, de aporte al medio ambiente, que ese sí es importante. Y es que al 2019 tendremos que haber renovado en un 60-70% el parque automotor de buses y busetas. O sea, esas chimeneas andantes la estamos cambiando, y en un convenio con los transportadores, por buses y busetas con tecnologías limpias. Ya avanzamos, ya hemos avanzado con muchas de las empresas, y eso va a ser algo, pues, la verdad, muy, muy importante para la ciudad y, por supuesto, para la calidad del aire, que es uno de esos temas que ahora vamos a hablar del tema de medio ambiente más tarde, ¿cierto? Así es. Van, entonces, sigamos, ¿qué tema sigue? Vamos con cultura y vamos con el informe de gestión en el 2016. La Feria de las Flores fue disfrutada por más de 1.200.000 personas en los 120 eventos programados. 23.882 visitantes ingresaron a través de los puestos de inmigración, 11.139 extranjeros y 12.743 colombianos residentes en el exterior. La ocupación hotelera fue del 74%, lo que indica un crecimiento de 0,94% en puntos porcentuales con respecto a 2015. Altavoz Fest
celebró exitosamente su edición número 13, con una asistencia de 75 mil personas, 15 mil más que el año pasado, superando todas las expectativas de los organizadores. En la décima Feria Popular Días del Libro recibimos 31.168 visitas en el barrio Carlos R. Restrepo. En la octava Parada Juvenil de la Lectura se contó con un total de 24.500 visitantes. En la décima Fiesta del Libro y la Cultura del Jardín Botánico, el Planetario Municipal y el Parque Explora se contó con la asistencia de 420.287 visitantes. En el Festival de Tango fueron 10 días de programación continua con 33 actividades artísticas, culturales y académicas que rememoraron la historia de la Medellín tanguera. Más de 39.140 personas disfrutaron de la programación de Festitango 2016. El festival contó con la participación de 46 artistas internacionales y más de 180 locales. El Festival Gabriel García Márquez de Periodismo reunió 86 periodistas de 20 países. Contó con 42 actividades gratuitas y la asistencia de 13.000 personas. La Secretaría de Cultura apoyó el evento de reapertura del Teatro Metropolitano con 500 millones de pesos. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos. Continuamos en este especial Federico Cuenta con Vos, rendición de cuentas 2016 y proyección alcalde para el 2017. Hablemos de cultura, justamente también con nuestra secretaria Amalia Londo. No, yo primero quiero felicitar a Amalia el trabajo que ha hecho en el tema de cultura, es muy importante. Fortalecimiento no solo de actividades artísticas y culturales, sino el concepto de cultura ciudadana, que para nosotros es tan importante, temas de cultura ciudadana, cultura de legalidad, confianza ciudadana. Contanos rápido, pues, ¿qué pasó el 2016 y qué viene ya para esto, Amalia? En arte y cultura, alcalde, muy importante resaltar el tema de la asistencia, pero no solamente porque sea más masivo, sino porque estamos impactando más comunidad. Este año fueron más de 2 millones de personas a todos los eventos que realizamos desde la Alcaldía de Medellín. Adicionalmente, las redes de formación que tenemos, que son la red de música, la red de artes escénicas, la red de artes visuales y la red de escritores, impactaron a 6.500 personas. Y el trabajo que hacemos con Cultura Ciudadana todos los días resalta sobre todo el trabajo del voluntariado, que fueron 2.500 voluntarios acreditados este año, y una continua, pues digamos que un continuo trabajo de muchas pequeñas acciones de Cultura Ciudadana, que yo creo que ya cuando se empiecen a ver grandes son mucho más relevantes, pero todas van dentro del laboratorio de cultura, que es único en Latinoamérica además. No, felicitaciones, Ama. Ahí hay un tema importante, es muchas de esas actividades que ya se mostraron también acá, pues, en el resumen, seguir fortaleciendo la cultura. Esta es una ciudad que le apuesta mucho, le invertimos muchos recursos y cada vez ese trabajo también articulado con entidades del sector privado. Resaltar también la ayuda y el apoyo que se le dio, por ejemplo, al Metropolitano. Cuenta un poquito qué pasó ahí, cómo ayudamos. Bueno, el Teatro Metropolitano, pues, es una entidad privada, Medellín Cultural es una entidad privada, sin embargo, es casi el 30% de la oferta lo que hace Medellín Cultural a través de la ciudad, y por eso fue muy importante vincularnos al lado del sector privado para la recuperación y restauración del teatro. Pero haciéndolo no solamente invirtiendo ese recurso, sino invitando a que el teatro sea también más incluyente y a que tenga un nuevo concepto. Por eso su reapertura fue tan particular y empieza a ser parte además de nuestro programa de formación de públicos, que es un programa muy importante con el que trabajaremos en 2017 para tener la tarjeta única ciudadana, que no es solamente ir al evento, sino cómo la gente se moviliza hacia el evento, que es lo más importante, o hacia el teatro o hacia el museo. Vamos a seguir trabajando eso, Amalia, y muchas gracias de verdad a ti y a todo tu equipo por el compromiso. Seguimos entonces, ¿con qué tema? Vamos con recreación y deporte. Es muy importante para la ciudad, por eso vamos a ver también este informe de gestión en el 2016 del INDER. Durante 2016, el Instituto de Deportes y Recreación, INDER, realizó una inversión en la construcción, adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos y recreativos de 57.027.503.635 pesos.
Este año, el INDER entregó 11 adecuaciones de escenarios deportivos en la cancha sintética Las Esmeraldas, la cancha sintética Santa Lucía el Danubio, Parque de las Cuatro Ruedas en la 4 Sur, cancha sintética Víctor Cárdenas, cancha sintética Belencito Betania, obras de adecuación de la pista de patinaje, obras de adecuación del Coliseo Iván de Bedut para el Mundial de Futsal, piscina barrial Territorio Robledo, pista de patinaje y trote La Quintana, cancha sintética Maracaná y la cancha sintética Villa del Socorro. También están siendo intervenidos otros 49 escenarios deportivos. El INDER lideró la logística y la realización de importantes eventos de ciudad, como el Mundial FIFA de Futsal, Mundial de BMX y Medellín de Pista. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos. Yo sí estoy consciente, alcalde, por todo el trabajo durante varios años, que el deporte es un instrumento muy importante, una herramienta de transformación de vida, no solamente el deporte, sino también la recreación, que la calidad de vida también es importante tener recreación y espacios justamente para esto. No, así es, Vane, y el INDER es, por supuesto, la encargada de este tema, la entidad encargada. Juan David Valderrama está pues acá con nosotros, ha hecho un trabajo tremendo él, su equipo, y yo quiero que sea él el que lo cuente. La entidad inclusive mejor calificada por la ciudadanía también, de las que más reconocen, el Metro, el INDER. Y es un cariño grande el tema de los escenarios deportivos, las actividades también deportivas, recreativas. O sea que Valde, felicitaciones y contanos pues ya qué pasó este 2016 y para dónde vamos en el 2017. Alcalde, muchas gracias. Este año fue un año muy importante para el INDER, para la ciudad, y creo que el aporte fue en tres frentes. El primero, la parte de los deportivos, logramos intervenir más o menos 22 alcaldes, de los cuales 5 canchas sintéticas nuevas que entregamos, 17 que venían sin adecuaciones, las también las mejoramos. Hicimos el Mundial de BMX, una cancha que le queda, una pista challenger que le queda a la ciudad, Antonio Rolando Betancourt, el Mundial de Futsal. Que hay que aclarar que hubo un tiempo donde habían reclamos que decían no se ha entregado bien, todo. Ya está funcionando perfecta, ¿cierto? Perfectamente, alcalde, sí, señor. Ya la pista Antonio Roldán está totalmente entregada a la comunidad. Futsal, Coliseo Iván de Bedut, alcalde, totalmente renovado. Iluminación, sonido, toda la parte de silletería. Quedó para el básquetbol un tremendo espectáculo ese coliseo. Tuvimos este año, alcalde, el estadio con más partidos de Colombia. 70 partidos en esta cancha, la mejor cancha del país, reconocida por todos los equipos. Asistencia promedio más o menos 30.000 personas por partido. Tuvimos 2 conciertos de alcalde en el estadio muy importantes, cada concierto en promedio 35.000 personas. Logramos montar el otro día, desmontar, perdón, alcalde, y tener un partido de fútbol como fue Copa Suramericana al día siguiente de Guns N' Roses, y también el Metro Concierto al día siguiente otro partido. También, alcalde, tuvimos una inversión en la parte de la oferta nuestra, 130 millones de pesos, impactamos 240 mil personas, lo que eso es con oferta real nuestra, más o menos una inversión de 500 mil pesos por persona en todo el año, una inversión muy eficiente, y una estrategia en transversales que es la ciclovía, 240 mil personas mensuales que disfrutan de este espacio martes, jueves, nocturno y los domingos en la parte de la mañana. La parte alcalde con las barras, el fútbol, juega el fútbol en paz, trabajando en equipo con Juana, en Juventud, con Gobierno, con la Secretaría, con el DAGRET, conjuntamente con todos, cómo integrábamos y su apuesta, alcalde, de cómo al fútbol, al estadio, volvían los dos equipos, las dos barras. Hablamos con las barras, con los equipos, con los jugadores, los medios de comunicación, y ha sido un alcalde, un crecimiento importante, de mucho apoyo de parte de ellos y un comportamiento que se ha visto reflejado positivamente. Para el próximo año, alcalde, retos importantes. Vamos a intervenir 36 escenarios deportivos, tendremos una oferta diferente en el territorio, alcalde, vamos a segmentar de acuerdo al ciclo de vida, desde la madre gestante hasta el adulto mayor, vamos a ser más eficientes, tuvimos un recorte importante de personal, alcalde, pero la cobertura se va a mantener en el territorio, que es la prioridad que usted nos encomendó. Tendremos también, alcalde, un reto gigante que es el estadio, mejorarlo con unas pantallas que tendremos próximamente, usted estará contando a la comunidad que vamos a hacer en el estadio. También tendremos, alcalde, la cultura de una apuesta de la campaña, conjuntamente con el distrito de también una apuesta de campaña que nos comprometimos y que estamos cumpliendo. El distrito de es integrar el Parque Juan Pablo II con la Unidad Deportiva de Belén, con una oferta deportiva, recreativa y actividad física que toda la zona occidental de Medellín, Guayabal, Belén,
tengan ese acceso, que una parte plana, a conjuntamente con movilidad para ciclorrutas, patinar, nuevas tendencias. Ese alcalde será el próximo año el reto nuestro en el INDER. No, Valde, muy bien. Ese tema, pues, de la intervención de 49 escenarios deportivos por el orden de 20.000 millones de pesos va a ayudar mucho también. Lo contaste vos, ya en enero lo vamos a contar con más detalles. Es el tema de las pantallas para el estadio, vamos avanzando muy bien con eso y vamos a contarlo. Lo del tema del fútbol en paz, yo creo que es una gran apuesta, porque es un ejercicio de no solo es que no pase nada en el estadio, es entender que nos tenemos que respetar. Este tema del accidente del Chapecoense nos tiene que poner a reflexionar sobre lo fundamental, sobre lo deportivo. Imagínense nosotros lamentando la pérdida de vidas a través del tema del deporte, lo que pasó, y aquí la gente matándose y en el mundo porque el uno es hincha de un equipo y el otro de otro. Es la cosa más absurda que yo he visto. O sea, es un tema de cultura ciudadana, de cultura y legalidad, y ahí hay que reconocerle mucho el trabajo también, Valde, a las barras, a los líderes de las barras, a los equipos. Yo quiero agradecerle también a Juan Carlos de la Cuesta, el presidente nacional, a Eduardo Silva Meluga, el presidente del Medellín, porque han estado jugados, a la Dimayor, a la Federación. Y todo el mundo está mirando para Medellín lo que ha pasado. 6-7 clásicos este año y no pasó nada. Vamos bien, la tecnología también la tenemos funcionando para eso. El que haga una embarrada en el estadio de lo lleva al berraco, sancionado para afuera, y vamos en eso. Entonces, bueno, vamos a seguir trabajando y felicitaciones, Valde, por todo ese trabajo. Seguimos con más temas, participación ciudadana y presupuesto participativo, alcalde. Vamos con el informe de gestión. Vamos. La ruta de planeación local y presupuesto participativo de la Alcaldía de Medellín en sus diferentes fases ha permitido que las comunidades planeen, prioricen y gestionen el 5% de los recursos de inversión pública, 161.464 millones de pesos, con un incremento del 7.6% respecto al año anterior y una participación de 128.971 ciudadanos. Se eligieron 2.376 delegados de presupuesto participativo y 316 ideas de proyectos articuladas a los planes de desarrollo local fueron votadas por las comunidades. Se realizó la primera cumbre de participación ciudadana en Colombia con la asistencia de 1.200 personas. 430 juntas de acción comunal y 14 juntas de vivienda comunitaria adelantaron procesos de renovación de sus cuadros directivos. 56.569 personas participaron con su voto en el proceso de elección de JAC y JDC, con un incremento del 22% respecto al cuatrienio anterior. Participaron 6.550 niños, niñas, jóvenes y actores organizados en los procesos de formación de Escuelas de Niños y Niñas Construyendo Ciudad. Dentro de las iniciativas para la paz promovidas o desarrolladas por la ciudadanía en el territorio, se han desarrollado más de 1.324 capacitaciones a mediadores escolares, 2.451 acciones donde se fortalece el aula como un espacio de paz y de convivencia desde el programa Escuela Entorno Protector. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos. Lo importante, alcalde, de la participación justamente de la ciudadanía, de los destinos del presupuesto participativo, también de esa sensibilización que se hizo antes, de saber a dónde se iban justamente esos dineros, que es el dinero, pues, de toda la gente en Medellín, y la gente ha participado de una manera colectiva y esto hace que cada vez se hable más de democracia en acá Medellín. La gente participa mucho. Yo quiero también agradecer el trabajo de Andrés Bedoya, de su equipo. Y rápido, Andrés, o sea, porque nos faltan muchos temas, y es, yo creo que hay una importante la discusión que viene del presupuesto participativo. Miren, en 4 años se invierten 650 mil millones de pesos de PP. PP es presupuesto participativo y es que el 5% del presupuesto de inversión de Medellín lo definen las comunidades. Pero la verdad también hay que decirlo, los criterios también de selección de proyectos, de en qué se va la plata, no hace parte de las prioridades de la ciudad. Entonces hay veces que esa plata no termina impactando. Y lo que queremos es ampliar también la base de participación, es que todos los ciudadanos de Medellín puedan definir en qué se va esa plata. Entonces cuéntenos, pues, a ver, hombre, Andrés, cómo va la cosa. Bueno, alcalde, sí, es muy importante hablar del tema de participación ciudadana, porque acá tenemos un cumplimiento a uno de los compromisos de nuestra campaña, y es generar
mayor cercanía con el ciudadano, estar en los territorios, y lo hicimos en la construcción del plan de desarrollo, un proyecto de construcción de plan de desarrollo participativo. Y lo que tiene que ver con el tema de planeación local y presupuesto participativo, vamos a ampliar la base de participación, vamos a promover una mayor planeación, porque tenemos que entender que no podemos seguir invirtiendo proyectos que no tengan impacto, tenemos que darle a las comunidades las herramientas para que ellos sean los que definan en qué se invierte, pero proyectos que generen desarrollo, garantizar la confianza y construir esos escenarios donde las comunidades puedan desde cualquier lugar participar. Ya la participación ciudadana no serán siempre esos lugares convencionales de reuniones largas donde no se define nada. Vamos a buscar nuevos mecanismos de participación, ampliar la base de participación, la formación ciudadana y reconocer que lo que nosotros hacemos como Alcaldía de Medellín es que la transversalización de la participación ciudadana logre generar confianza en el ciudadano, en lo público, en los gobiernos y en lo que nosotros estamos haciendo. Por eso es importante lo que se viene en el 2017 y es modificar y cambiar la ruta de la participación ciudadana en torno a un instrumento que es planeación local y presupuesto participativo. Bueno, Andrés, ahí vamos a la discusión al Consejo. Vamos a tener la discusión en el Consejo ya a partir de febrero. Tendríamos sesiones estas. Yo aprovecho de una vez también para agradecer al Consejo todo ese trabajo de este año. A la mesa directiva, a Daniela Maturana, que va terminando presidencia de Consejo, a Natalie Vélez, a Bernardo Alejandro Guerra, que es la mesa directiva de este año, y a todos los concejales y concejalas. Dale la bienvenida también a Jesús Aníbal Echeverri, que va a ser el presidente del Consejo el año entrante. Ahí va a estar también acompañado de John Jaime Moncada, un concejal de mucha experiencia, y de Norman Harry. Y vamos a trabajar muy bien y vamos a trabajar de la mano. Vienen cosas buenas, el Consejo ha tenido independencia, eso es importante. Hacen debates de control político, pero es un debate donde hay respeto y donde, por supuesto, esa independencia es sana, ese equilibrio de poderes es sano. Y allá vamos a llevar la discusión de PP, hay muy buen ambiente, allá lo vamos a llevar. Faltan, vamos a hablar de algunos temas. Aquí está María Fernanda Galeano. Yo le voy a dar la palabra de una vez a Mafe para que nos hable de desarrollo económico, que nos cuentes qué ha pasado, cómo estamos en temas de desempleo, cómo hemos mejorado y cuáles son las apuestas que tenemos de ciudad. Gracias, alcalde. Bueno, este año desde la Secretaría de Desarrollo Económico realizamos 32.000 acompañamientos entre emprendedores y empresas. Esto representa un impacto directo de 20.000 empleos en todos los programas de la Secretaría de Desarrollo Económico y todas las entidades descentralizadas que tienen relación con nosotros, como son Ruta N, la ASI, el Buró, Plaza Mayor. Nosotros desde la Secretaría trabajamos por aumentar esa capacidad y todo ese desarrollo económico en la ciudadanía, pero no lo hacemos solos. Trabajamos de la mano de la institucionalidad, trabajamos de la mano del sector empresarial, hemos tenido una relación directa con los gremios, acompañamiento permanente del Consejo de la Ciudad a través de la política pública y al mismo tiempo de la Universidad de Empresa Estado, que es lo que realmente hace que el modelo pueda ser exitoso. Hemos trabajado, alcalde, programas como Banco de las Oportunidades, que podemos decir que entregamos más de 40% de créditos comparado con el año anterior. El CDESO, que es esa gran apuesta territorial por llegar a cada uno de los barrios, a cada uno de los emprendedores de nuestra ciudad, generando y abriendo espacios. Y proyectos como turismo, que acompañamos y trabajamos, atraemos eventos a la ciudad, eventos propios, caso Colombia Tex, Colombia Moda, Expo Camacol, que son ferias y eventos de ciudad que traen desarrollo, que traen gasto a la ciudad, derrama económica, ocupación hotelera. Llegamos a tener picos en la ciudad del 98% de ocupación hotelera, pero también traemos ferias tan importantes, eventos tan importantes como el Foro Económico Mundial, que fue este año en la ciudad, y eventos como el Congreso Global de Emprendimiento. No, Mafe, hay mucho para hacer, hay que seguir. Ojalá tuviéramos más tiempo para hablar de todos los proyectos de desarrollo económico. Mafe viene haciendo una tarea muy importante. Lo del 2017 en temas de ferias y eventos va a seguir creciendo, temas de generación de empleo. Lo que viene el año entrante en términos de activación ya de las grandes obras de ciudad, esto también aporta al tema de generación de empleo, la estrategia de clúster, el trabajo en equipo con sector privado, el trabajo con educación
en el tema de pertinencia y calidad educativa, todo eso va a jugar un papel fundamental. O sea, Mafe, que gracias. Quisiera, alcalde, resaltar un premio que ganamos este año, que fue Bancuadra, tiene que ver con la Fundación Bloomberg, era el reto de alcaldes, ganamos 3,000 millones de pesos para la ciudad, para llevar créditos legales al territorio cuadra a cuadra, y eso es uno de los grandes retos que tenemos para el 2017. Sí, felicitaciones a Alejandro Ebedud, que es el director del Banco de las Oportunidades, Banco de los Pobres, aquí está también Alejandro Franco de Ruta N, todo ese trabajo que se hizo, y es también combatir esa ilegalidad, ese tema del gota a gota, el pagadiario, y ese Bancuadra, que es el banco más pequeño del mundo, por llamarlo así, y que va a ir funcionando. Esa platica la vamos a meter ahí y vamos a generar más oportunidades a la gente, que es un tema también de seguridad, Tavo, y nos va a servir. Gracias, Mafi. Por aquí estoy viendo al doctor Jorge Londoño, gerente de EPM. A Jorge, pues primero agradecerle también ese apoyo, ese compromiso. EPM, arrancamos, Jorge, en un año donde pasaron muchas cosas. Arrancamos fenómeno del Niño. Fenómeno del Niño tenaz, acuérdate que hubo que hacer campañas de ahorro de agua, de energía, todo este tema. El tema del daño de Guatapé, que demostró también la gran capacidad que tenía EPM para sobreponerse a ese problema y salir adelante con tu liderazgo y el equipo. El tema del dólar, un dólar disparado que también, por supuesto, afecta las finanzas de EPM y muchas otras cosas. Jorge, lo que nos querás vos contar de esta gran empresa, ¿para dónde vamos? Lo que hemos definido vos y yo con la Junta, y es no solo buscar esa mega financiera y no la mega social, la importancia de cómo queremos concentrar los recursos en Medellín, área metropolitana. Vamos a conectar 42 mil familias a agua potable. En Medellín hay 72 mil familias que no tienen conexión a agua potable. Y una de esas prioridades que tenemos con Jorge y el equipo es en lo social conectar 42 mil familias. El tema de la inversión, hemos dicho que si EPM ha sido capaz de invertir en el exterior, que ha hecho inversiones importantes, ¿cómo no invertir en Medellín y cómo no invertir en el departamento de Antioquia? Entonces nos vamos a concentrar con Jorge en Oriente Antioqueño y en Urabá. Entonces que nos cuente pues aquí el doctor Jorge para dónde vamos. Y además, Jorge, contame un poquito de la platica, que es que EPM nos hace unas transferencias anuales y las finanzas, y EPM viene comportándose bien. Sí, alcalde, buenas noches, muchas gracias. Como usted lo menciona, en la mega que definimos al año 2025 incluimos elementos ambientales, sociales y obviamente los financieros. En los ambientales nos proponemos, además de las 45 mil hectáreas que posee EPM alrededor de sus embalses, proteger las cuencas en 137 mil hectáreas adicionales. Este año ya logramos 13.000, actuar sobre 13.000 de esas 137.000 que nos proponemos para los próximos 10 años. En lo social, la Mega nos dice que al año 2025 el 100% de los usuarios tendrán acceso a nuestros servicios. Y eso lo iremos cumpliendo paso a paso. Para esta administración, los 4 años, nos proponemos mejorar agua y alcantarillado en 40.000 viviendas de la ciudad. Este año ya conectamos 5.000 viviendas. Para el año entrante estaremos duplicando esa cifra, estaremos llegando cerca a 12.000 viviendas nuevas. Este año las 5.000 estuvieron muy focalizadas en el barrio Olaya, en el Carpinelo y en Versalles, en otros puntos de la ciudad también, pero allí fue principalmente donde más actuamos. Y en la parte de inversión en el departamento de Antioquia, pues el proyecto más importante que estamos en este momento adelantando es el proyecto de Hidroituango. Ya cerramos año a una ejecución del 64%, el año entrante debe de estar ejecutado alrededor de un 82%. Este es un proyecto que todavía hay que invertirle 3.5 billones de pesos más. Nos están faltando para los próximos 2 años y lo estaríamos entregando en diciembre del año 18, es decir, en 2 añitos. Pero también para el año entrante vamos a estar entregando obras muy importantes en la ciudad. La planta de tratamiento de aguas residuales en Bello. Esta planta de tratamiento va a recoger el 95% de las aguas residuales de la ciudad. O sea, ya con San Fernando y con la planta de Bello, el 95% de las aguas residuales van a quedar
debidamente recogidas y el río Medellín va a quedar prácticamente limpio en ese trayecto. También vamos a aumentar una línea de transmisión para mejorar la capacidad y atender la demanda en el crecimiento de la energía. Se llama la línea Bello Guayabalancón. Vamos, como usted lo menciona, alcalde, a estar actuando firmemente con el oriente antioqueño. Tenemos conversaciones muy serias, muy adelantadas con el alcalde de Río Negro para tratar de entrar a operar la empresa de servicios públicos de ese municipio. Hemos hablado, Jorge, que en 3 años podríamos estar haciendo una inversión de alrededor de 200 mil millones de pesos allá, ¿cierto? Sí, es más o menos una cifra. El crecimiento poblacional que tiene el oriente antioqueño exige unas inversiones muy grandes en infraestructura, inversiones que está dispuesta a hacer EPM de ese orden, del orden de 200, 300 mil millones de pesos, pero hay Y lo mismo estamos pagando también en Urabá. Que es una inversión importante. De hecho, en Urabá ya este año le invertimos cerca de 50 mil millones de pesos. Ha mejorado significativamente la infraestructura de acueductos en esa zona, principalmente en el municipio de Turbo. Y en la parte financiera, alcalde, pues registrar con mucho orgullo y con mucha alegría que EPM este año va a dar las utilidades más altas de toda su historia, a pesar de todas las dificultades que usted nos relató al principio. Qué bueno, hombre, Jorge, porque necesitamos mucha más plática para hacer todas estas cosas sociales. Que muchas gracias. El año entrante el municipio debe estar recibiendo unas transferencias muy cercanas al billón de pesos. Eso es lo que marca la diferencia de una ciudad de Medellín con otra ciudad latinoamericana. Es tener una empresa como EPM bien manejada, bien administrada. O sea, Jorge, que muchas gracias a vos, a todo el equipo y felicitaciones. Al contrario, alcalde, gracias a usted, hombre. Esto se va volando, que uno necesitaría muchas más horas y otro programa para esto, Vane. Me dicen que se nos acabó el tiempo y quedan muchos temas por fuera. Con Luis Bernardo, después lo que propongo, en enero hagamos un programa de todo lo social, que es un programa especial para mostrarlo. Hacemos uno con César, arrancando es que viene 2017, punto por punto, con planeación. El centro. El tema del centro, lo anuncia rápido. 160 mil millones de pesos vienen para el tema del centro. Zonas de peatonalización, el tema cultural, el tema de recuperación de seguridad. La intervención del centro será tremendo. Con Oscar, el tema ambiental. Todo ese esfuerzo que viene haciendo Oscar en toda esa materia. El tema de calidad del aire. En fin, yo aquí los veo a todos. Cada uno juega un rol muy importante. Ruta N, cuando hablemos de desarrollo económico, ¿qué viene para Ruta N? Mejor dicho, todo, la EDU, corregimientos. Hay 3 temas que son claves después que necesitan articulación con todas las secretarías. Secretaría de la Mujer con Gloria, que viene haciendo un gran trabajo, Juana Juventud, el tema de las secretarías, de las gerencias de corregimientos con Andrea y el tema de la gerencia del centro con Pilar, que va a ser una maravilla este tema del centro. Y vamos a seguir avanzando. APPs. Por aquí veo a Cristina también. Mejor dicho, vamos a avanzar mucho. A todo este equipo, de verdad que muchas, muchas gracias. Vamos a metérsela toda con todo el ánimo al año entrante. Feliz Navidad para todo Medellín. Sí. Para vos, Vane, de verdad que gracias por todo. Un orgullo que estés con nosotros, que te hayamos recuperado para Medellín. Yo estoy feliz. Para la ciudad y que vamos a hacer muchas más cosas buenas. ¿Cuánto tiempo queda? Se acabó. Entonces Vane se despide. Y yo también, sí señor, haciendo el balance de Telemedellín, porque realmente hay que agradecerle a todos nuestros televidentes porque es un canal público, es el canal con los recursos públicos. Y agradecer la gestión también y sobre todo la participación de nuestros televidentes, el incremento del 362% de nuestra sintonía. Además de haber acogido una programación en este año que tuvo una renovación del 77%, así que gracias a toda la gente de Medellín por creer en nuestro canal público, en donde tenemos todo el contenido justamente para que ustedes se enteren de lo que pasa en la ciudad. Y pues muchísimas gracias a todos, alcalde. Felicitaciones por este año, que celebre la Navidad con su familia, también con los suyos. Un muy feliz año para todos, para todo el gabinete rápido, también. Rápido, algo ahí rápido, si me da una ñapita. Miren, celebremos familia con los amigos, con la gente. Reducción de quemados con pólvora, cercana al 80%. Sí. Eso demuestra que sí podemos. Pero miren, por favor, padres de familia, adultos, cuidemos mucho a nuestros niños. No quemen pólvora y mucho menos delante de los niños. Que esta Navidad sea una Navidad feliz para todos y que no termine en tragedia. Lo mismo también, no me puede tomar un traguito, pero no nos excedamos. Respeto por el otro, convivencia. Mejor dicho, feliz Navidad y feliz año para todos. Y que el año entrante, el 2017, sea un año espectacular, que lo va a hacer.
y que Medellín siga siendo una ciudad maravillosa. Vienen cosas maravillosas para Medellín, emocionantes, y aquí vamos a seguir, Vane, vos y yo, sí, cada 8 días juiciosos, conectándonos con la gente de Medellín. No, la verdad es que yo no paro de trabajar, aquí seguimos derecho, pero creo que el programa volvemos ya la primera semana de enero, le estamos dando a esto otra vez, pero aquí estamos, Vane, a seguir recorriendo las calles de esta Medellín. Pues así es, alcalde. Un abrazo para todos. Gracias por la sintonía este año. Y un reconocimiento a este equipo que está detrás, que yo quiero que lo muestren también, porque es que para que esto salga perfecto, aquí está nuestro equipo de gobierno, pero aquí están todas las personas de Telemedellín, a Cristian, a Oscar, que hace el trabajo, a Juangui, que está allá en la móvil, y a todos los camarógrafos, directores, al personal de maquillaje, que aunque aquí a mí no me maquillan casi, pero... A todos. De producción. Y ahí están todos. De verdad que muchas gracias, muchachos, a ustedes, a todas las niñas. Un aplauso. Y ahí están. Muchas gracias. Muchas gracias. Medellín, cuenta con vos.